Bueno, pues ya presentan a las chirilleras en el Palacio de Congresos. A ver con qué nos sorprenden. Bueno, me imagino que estarán terminando de preparar, porque todavía no sube el telón y se ve luz detrás todavía. Nosotros en el premio estamos viendo algo, pero lógicamente no vamos a desvelarlo. A ver qué tal. Bueno, se levanta el telón y nos encontramos la fachada del ayuntamiento. Y bueno, pues me parece que estas son las obras de la Plaza de España. Vemos ahí a obreros y una tela para cubrir. Muy original, a ver. Y de, bueno, de rabiosa actualidad, lógicamente. Bueno, vamos a escuchar. Comienza la presentación. Han cobrado vida esos angelitos de la fuente. Qué original el tipo. Oye, qué bien cantado, qué voces más bonitas. Qué horondo están los angelitos de la fuente, ¿no? Los angelitos están los angelitos por norma están un poco. Lo que pasa es que, bueno, con todas estas cosas que hay de la Plaza de España, sí, y tal, claro, astronómica, sí, pues es normal. Exactamente, que los angelitos han engrosado. Bueno, el corillo para este año. Que nos ven. Este año nos falta un ángel en este escenario.
que está en el Palacio de Butacas, y un ángel que tenía que haber estado en el Palacio de Butacas y está. Te queremos, cariño. Bueno. Dedicando la actuación a quien está aquí, pero sin cantar, y a quien no está porque, bueno, pues está desde arriba, ¿no? Mirando. Con las ventanitas están arriba del Partido Congreso. Así que, bueno, cuando se dedican, los sentimientos se ponen también encima del escenario. Gracias. Pero la vida sigue, es chirigota, es carnaval. Tenemos a estas angelitas de la fuente. Chica me cayó hasta los dientes, como no fui ordinaria y no todo vale. Desde mi divinidad me preguntó cómo puede una mujer en concurso ser graciosa y sin caer en el más hondo de los machismos. Desde mi divinidad te diría que por tu sonrisa yo doy mi vida, y sin carnaval todo esto no tendría sentido. Con esta copla de contexto y con mi celestial respuesta, si se rasca loco se levanta esta platea, y siendo mujer haciendo lo mismo se nos critica. Hago una burrada de tu calibre y me crucifica, y ya no miras mi repertorio. Quiero recordarte que aunque mujer yo también me esfuerzo, lo haré con inteligencia, elegancia y gran esmero. Soy mujer con mucho orgullo, querido carnavalero. Muy buena letra, sí señor, muy aplaudida. Es que es verdad, o sea, claro que sí. La mujer puede decir, dice cualquier palabra soez y ya es qué brutalidad, y un hombre lo dice y no es lo mismo, no se mide por el mismo rasero. Pero bueno, oye, qué voces más afinadas. Lo que no son capaces de alzar el vuelo, ¿eh? No. ¡Hola, Salada! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé, yo no me he enterado, tú te has enterado de algo. Yo he visto que están allí poniendo una piscina o algo. Sí, ¿no? Hola, Pepe. Hola. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, mira, aquí viendo a esta gente. ¿Estás escapado del Museo del Carnaval? Yo digo, te hubieran puesto a ti también, ¿eh? No, yo estaba. Porque estaba uno de los cazurros romanos, de muñeca de Ortega. Entonces yo estaba. Dice que me guste tanto el jamón con la feria de comida aquí al lado. ¿Cómo no iba a terminar comiendo chola de vino dulce y demás? Cada semana con una, a mi labura me atacó ese pecado, sí señor, para este cuerpo. Desde que salí de la cuna, desde mi divinidad me preguntó si al final lo que has sentido un absurdo cuando te has reído de una persona y sin motivo. Desde mi divinidad te diría que alardea tanto de hipocresía si te crees maestro de un humor que no dañaría. Y luego debió sorprenderte con la mano en la cabeza cuando ayer ese chaval se sufrió por no querer ir a la escuela. Pero ten cuidado cuando lo haces ante tus hijos, que con poca edad ya todo lo pida. Sé más responsable, enseña respeto a tu familia, no sea que por mala suerte o por cosas de la vida. Y va de dolor tu casa y te vaya a tocar un día. Qué bonita letra, referida al acoso escolar.
La verdad vuelve es que, a salir a adaptar las pues gracias, está muy de actualidad y bueno, ya lo dijimos el otro día, ¿no? Que hay que hacer mucha campaña para que esto no suceda y bueno, ojalá y eso se erradicara, ojalá. Porque lo pasan mal, lo ¿sí? pasan mal los críos cuando... No, sobre todo los críos, ¿no? Y bueno, y los padres también, porque oye, a nadie le gusta que a un hijo no lo maltraten, ¿no? Y yo creo que hay que concienciarlos y enseñarles valores, que es lo más importante en esta vida, tener valores. Van con sus botas catiuscas, si te das cuenta, no les falta un detalle al angelito. Es que en la Plaza España, con estas obras que hay... Llevan su trompeta, donde llevan la turuta, su casco, para que no... Yo tengo un chisme y te lo cuento, te tomo entero porque vivo aquí en el centro. Chisme pa' aquí, chisme pa' aquí, chisme pa' aquí. ¿Quieres que te cuente una cosita? ¡Claro, claro que sí, mami! ¡De todos desconocidos! ¡De todos desconocidos! ¡De todos desconocidos! ¡Ya lo sabemos! Que todos los angelitos nunca practican ni tienen sexo. Y si hubiera que tenerlo, no tendría duda. Entre un moreno y una tía rubia pa' mi la churra. Me van a perdonar, esta forma de hablar es fácil de entender. Son años viendo tíos pasar por el zafiro y la amor. Mi vida es dura, sí, pero es que no somos de piedra. Porque un buen día a mí Dios me ha dicho, con el pecado ten cuidado. Y si tuviese a Jesús Vázquez aquí delante, yo me santiguo dos Padre Nuestro y dos para adelante. Pongan los suelos nuevos, los gatos nuevos, los nuevos aquí. Y los kioscos nuevos son muy modernos hasta para mí. Si deciden cambiarme a mí algún día por unos nuevos, cuando vengan a por mí. Yo no me muevo, yo no me muevo. Y muy rollito, la gente aquí en la plaza me está sacando ya parecido con un famoso cantante por estos rizos. Y la verdad, parezco vivar con 200 kilos. Me gusta mucho hablar y eso de criticar a la gente al pasar. También me gusta cotillear, en eso soy lo más de lo más. Soy una mezcla así. Y el de la puerta me saludó, ¡Osuna, qué pasa! Pongan los suelos nuevos, los gatos nuevos, todo nuevo aquí. Y los kioscos nuevos son muy modernos hasta para mí. Si deciden cambiarme a mí algún día por unos nuevos, cuando vengan a por mí. Yo no me muevo, yo no me muevo. Gracioso el cumple. Es que están tan propios, sí, estos angelitos, Pues nada. ¿Que no se van a mover de la plaza? No, no, no. Ellos están ahí, llevan tiempo y no los mueve nadie. Vamos, bueno, cuando pongan las casetas de la plaza ahora. Nada, pues ellos están ahí, perenne, no se mueven. Van a estar dentro del vallado, Buenas letras, Y estribillo de cuplé, ya no sé lo que digo hasta ahora. También muy pegadizo. Sí, sí. Pero bueno, nosotros encantados, Sí, sí, sí. Y ahora vamos a disfrutando de esta actuación. Pon ese casco naranja en la cabeza. Para prevenir por si acaso. ¡Ahí estamos! Bueno, vamos a escuchar el popurrí. Te vamos a poner perdida aquí, Ya lo sabía que lo quitaría, nuestro kiosco lo de toda la vida. Querían ponernos una virguería y le ha salido una porquería. Estaba sentadito en mi fuente y tocando esta flauta.
Fernando Molina. ¡La obra no está acabada! ¡Mai, mai, mai! ¡Ella viene por la cena! Van a pasar por esta plaza los pasos, patato llena de barro, y me tiene preocupada, y los pobres costaleros, que no te quepa la duda, se pondrán la catibuca si no se quieren mojar. Paso no entra. Una cosa hemos pensado, que venga el motocarro hasta la concatedral. Tenía ya ganas el fin de semana, llega otra vez, la, 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 la. Y llega la feria, la de la cerveza, verás tú a ver. Thank you.
Martín Rafael, que no podía faltar. Y te diré ya que pasó, Antonio, te lo digo, yo te quiero un poco, te quiero muy poco, te quiero. El popurrí muy bien enlazado, muy bien estructurado ese popurrí. Se han tenido que disfrazar de obra con los reflectantes, unos gigantescos chalecos reflectantes. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, con un repertorio muy bien enlazado, han hecho también un repaso a la actualidad de Mérida. Y muy localistas, muy original el tipo, de Angelitos de la Fuente, de la Plaza de España. Y bueno, claro, llevan el casco porque y las botas que a ti buscas por si acaso. Sí. Bueno, Mario, pues se baja el telón se de baja el telón esta tercera noche semifinal. De semifinales del
del concurso de agrupaciones de comparsas y chirigotas. Y bueno, vamos a ir esperando ya que nuestro compañero Peperoni entreviste a alguna de las chiriteras. Y que estarán ya... Está bueno, la caza ahí detrás de ahí en Bambalina. Ahí lo vemos. Pues le vamos a dar paso a Pepe. Bien, amigos, aquí estoy con estas dos chiriteras que acaban de terminar su actuación. Ha sido espectacular, a mí me ha encantado, muy divertida. El final ha sido precioso con todas esas cosas de colores que han tirado. ¿Cómo tú llamas? Virginia. Uy, Virginia, ¿y tú? Mónica. Virginia y Mónica, ¿por qué no me cantáis el estribillo ese que tenéis, que es muy gracioso? Dame una tapita, dame una tapita, dame una tapita, menúa boquita, dame una tapita. Vaya, cuánta tapita, cuánta tapita, cuánta tapita. No, ya veo, pero bueno, es que los angelitos de la Fuente de la Plaza de España están muy rellenitos, están muy rellenitos, están muy bien. Bueno, ¿habéis disfrutado? Hemos disfrutado muchísimo. Y ahora ya esperar lo que diga el jurado. A ver qué dice. Bueno, ya os veremos en el Cantacalle también, supongo. Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces yo muchísimas gracias por atendernos. Yo sé que estáis ahora muy solicitados, los artistas les pasan eso. Y muchísimas gracias y que tengáis suerte. Y a vosotros, Mario y Nuri, yo ya os paso este micrófono, no, pero os paso ya para que vosotros despidáis programa, Pepe, esta semifinal de hoy. Hasta mañana. Pepe, que ya, que sí, que muy bien, que ya hemos cerrado esta tercera semifinal. Que, bueno, buen trabajo ahí en Bambalina, que la verdad que hemos podido disfrutar de una gran semifinal. Y mañana tenemos una semifinal también pues muy potente, muy como atractiva, todas, ¿no? Muy potente. Vamos a leer porque no lo sabemos ya todos los nombres, La verdad es que tanto nombre ya. Vamos a hacer trampa, vamos a poner el papel aquí, ¿no? El guardián de la calle, la marara, los sureños, los camándulas, viajeros, los cazurros romanos y cierra la noche la jotra. Mañana tenemos siete agrupaciones, comienza a las 7 de la tarde, en el sábado. Entonces, bueno, pues a las 7 menos 10 más o menos sí, comenzará la retransmisión en Radio Forum y en Televisión Extremeña. Bueno, gran semifinal hoy, Mario, sí. Un buen resumen de todo. Hombre, hoy la verdad que sí, hay que definir la semifinal de hoy es risas. Risas. Hemos reído muchísimo. Risas, buenas voces también. Sí, sí, no, la verdad que ha sido una semifinal muy buena. Porque tanto en comparsa como en chirigotas, la verdad es que han dejado el listón alto. ¿Qué nos deparará mañana el pues destino? Pues seguramente Josefina. Que Josefina, Napoleón, no sé. No sé. La cosa que se está poniendo al rojo vivo. La verdad es que ya, claro, ya se van viendo favoritos, Mario. Ya las quinielas se van moviendo. Ya se pueden hacer quinielas. Cuidadito con las quinielas, que siempre hay lógicamente mucha a la espera de las dos semifinales que quedan, por supuesto, pero bueno, ya se pueden hacer algunos ya. Bueno, y también para gusto los colores, así que bueno. Claro que sí. Que nos vamos. Mañana a las 7 volvemos aquí y ya lo saben. Esta noche sueñen con todo lo que hemos visto en esta semifinal y ríanse, disfruten y vivan la vida. Que descansen, buenas noches.